Hola todo el mundo, bienvenido al disco maratón de Madonna, en el que vamos a repasar toda su carrera desde el primer disco hasta el último. Y no os olvidéis de que escuchamos en directo los discos antes de yo hacer los vídeos aquí, así que aquí abajo tenéis el link para seguirme, escuchamos el disco juntos y juntas, lo comentamos tal y cual y luego yo hago el vídeo en YouTube, ¿vale? Vamos a empezar pues por el principio, por su primer disco, Madonna, que en principio se llamaba Madonna, el primer álbum, pero ahora se llama solo Madonna, con el que se dio a conocer en el año 1983. Es el disco más antiguo del que vamos a hablar de momento aquí en el canal, lo cual hace que sea un poquito más complicado hacer la review que con los otros discos, porque claro, yo no me sé todo el panorama musical y cultural y tal del momento en el año 1983, entonces tengo que ceñirme a lo que estoy escuchando cuando escucho este disco y ya está, no podemos compararlo con otras cosas. Musicalmente no es algo súper revolucionario, es música muy típica de los 80, synth pop, con muchos toques de funk, toques de disco también, pero lo que sí que fue revolucionario de Madonna fue su estética, con mezcla así como de punk, de rock, tal cual, no sé, tiene una estética muy marcada que al final se convirtió en la estética típica de los 80 porque todas las chicas alrededor del mundo la copiaron. Y ahí es donde reside el primer impacto y el primer éxito de Madonna, porque según he visto a los críticos y tal, no les gustó nada este disco, decían que su voz era súper molesta, tal cual, bueno, whatever. Aquí la única opinión de críticos que importa es la mía. Es un disco de 8 canciones, pero es muy largo porque las canciones son muy largas, en el que encontramos música muy divertida para bailar tal y cual y con temas que también son muy divertidos, hablando de relaciones amorosas también, de pasarlo bien y donde vemos ya asomar esa rebeldía que después se convertiría en la bandera de Madonna. La primera canción es Lucky Star, en la que está cantando a alguien, algo, una energía, lo que sea, que le da a ella energía, que la impulsa a seguir adelante y que la reconforta y le hace sentir como que todo está bien y que no pasa nada y que todo va a salir pues como tiene que salir. ¿Cuál es este ente? Pues puede ser otra persona, puede ser Dios, puede ser ella misma, no se sabe, cada uno que entienda lo que quiera. En Borderline está confrontando a un chico que la tiene loca y trastornada y le está diciendo: vamos a ver, chaval, no puede ser que cada vez que noto acercamientos por tu parte, de repente te cierres otra vez en canal y te des la vuelta y me vuelvas a apartar de ti. Decídete. Porque me estás trastornando. Si quieres que estemos juntos, estemos juntos. Si no quieres que estemos juntos, dímelo y déjame marchar, pero no me tengas aquí como una de cal, otra de arena, tira y afloja tal y cual, porque me estoy cansando y no quiero, no me gusta esto. En Burning Up es donde vemos ya empezar a asomar esa gran sexualidad y esa energía sexual que emana Madonna y que ha emanado en toda su carrera y que la ha convertido en una figura muy rebelde, porque hablar de sexo tan abiertamente en los años 80, pues hombre, no estaba tan bien visto como está ahora. Y mira que ahora está mal visto. Si no, ahí tenemos a la Cardi B ahora. Bueno, a Cardi B no. A la gente que está criticando a Cardi B, que es diferente. Aquí está hablándole a un tío. Y le está diciendo: mira, estoy en llamas. Estoy cachondísima. Ven, porque se te va a pasar el tren. Porque lo que se me pase esto, se te pasa. Así que date prisa. Porque es ahora el momento en el que tienes que venir. Pa, 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 pa. Porque je, tiene que ser ya. Así que venga, vamos, 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 que estoy esperando. Que hemos escuchado un montón de canciones que nos hablan de este tema. Hemos estado haciendo el disco maratón de Britney Spears. Y a lo largo de la carrera de Britney Spears hay muchísimas canciones en las que nos habla de esto. De venga, date prisa. Que es ahora el momento en el que tienes que tal. Pero claro, Britney Spears empezó en el 99. Madonna estaba ya cantando este en el 83. I Know It, que yo creo que tiene el estribillo más catchy de todo el disco, aunque todos los estribillos son muy catchy, todas las canciones son muy catchy, todas las canciones están muy chulas, por eso no me estoy centrando demasiado en el sonido de las canciones, porque ya hemos dicho, son todas muy típicas, synth pop, con toques de funk de los 80, pero están muy chulas todas. A lo que voy, I Know It es la que es la más triste del disco posiblemente, porque aquí la ha dejado un chico, y ella está diciendo: si es que ya me veía yo venir que iba a pasar esto, porque lo he pasado bastante mal en esta relación, al final me has dejado, te has marchado, y yo sé que tú no lo estás pasando mal. Yo sé que simplemente esto para ti ha sido un tick más en la lista de conquistas que tienes, que yo soy una más y que tú te crees que has ganado la batalla tal y cual. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no pienso llorar, no pienso pasarlo mal. Bastante mal lo he pasado ya como para ahora seguir llorando por ti. No, no te lo mereces y no te voy a dar esa satisfacción. ¡Boom! Holiday, que tiene toques mucho más funk, que es la más funky de todo el disco. Y es una canción que es Positive Vibes, dejar atrás la negatividad. Ya lo pasamos muy mal todos los días por muchas cosas. Entonces, a ver, si a ti ahora mismo te dijeran que hoy tienes de vacaciones para dedicarte a ti y hacer lo que a ti te dé la gana, a que estarías mucho más contento, mucho más feliz. Pues entonces vamos a extrapolar ese sentimiento a todos los días de nuestra vida. No nos vamos a rayar por cosas que no merezcan la pena y vamos a estar contentos y a gusto y punto final, como si todos los días fueran una holiday. Claro, luego hay que levantarse y ir a trabajar, pero bueno, esto te ayuda a lo mejor a tomártelo con otra filosofía, ¿no? En Think of Me nuevamente está hablándole a un chico que no le hace caso, no la trata como ella quiere y le está diciendo: mira,
Piensa en mí ahora, deja de ser tan egoísta y de pensar en ti y de pasar de mí, no hacerme caso, no tratarme bien, no mostrar interés. Y piensa en mí ahora, porque si no piensas en mí ahora, en un abrir y cerrar de ojos vas a estar pensando en mí, pero diferente. Va a ser pensando en lo mucho que me echas de menos porque te voy a haber mandado a cagar. Así que venga, ahora o nunca, bebé, esto es un ultimátum. Physical Attraction es otra de las canciones de ese disco que muestran a una Madonna atrevida. Nos está hablando de tener sexo sin compromiso, está diciendo, vamos a ver. Algo hemos visto yo en ti y tú en mí que nos ha encendido algo. La química ha hecho su trabajo y estamos encendidos, nos atraemos físicamente. Pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer para apagar esta llama. No hace falta que me digas mentiras, no hace falta que me digas que quieres estar conmigo, no sé qué, no sé cuántos, porque yo sé que es mentira. Y te estoy diciendo que yo siento lo mismo, no quiero estar contigo para nada. Simplemente hoy, ahora, pim, 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 chiqui, 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 y se acabó. Y si te he visto no me acuerdo. Y ya está, no pasa nada. Que volvemos a decir lo mismo, cantar de estas cosas en el año 83 pues no era lo más común de todo. Y el disco se cierra con el single debut de Madonna, lo primero que el mundo escuchó de Madonna, Everybody. Un tema que está hecho para sonar en las pistas de baile, en la que está diciendo a todo el mundo que esté ahí en la discoteca o en la fiesta donde sea. Vamos a ver, estamos en una fiesta, todo el mundo arriba y todo el mundo a bailar. No quiero ver a nadie parado, no quiero ver a nadie aburriéndose, no quiero ver a nadie sentado, no quiero ver a nadie haciéndose el guay. Todo el mundo a bailar, que es para lo que estamos aquí, es para lo que hemos estado esperando toda la semana, para que llegue el fin de semana, salir de fiesta y pasárnoslo bien y bailar. Así que venga, arriba. Se nota mucho que esta canción es su primer single porque en cómo están mezcladas las voces y tal, tiene algunas cositas un poco en algunos detalles de la producción que se nota que todavía no tal tal tal, pero bueno, está muy curiosa y está chula y te motiva un montón. Y bueno, pues ya está, es muy cortito este vídeo del primer disco de Madonna, pero es eso, son 8 canciones que tienen una línea musical muy similar, tampoco hace falta que comentemos 20.000 cosas de cada una, y con comentar los temas yo creo que ya es suficiente. Así que ya estamos, hemos dado el pistoletazo de salida al disco maratón de Madonna. ¡Ah, ¡oh, qué ganas! ¿Qué puedo decir malo de este disco? Pues bueno, malo desde mi perspectiva en 2020 es que las canciones son muy largas, hay canciones de 6 minutos y pico, luego hay otras que están cortadas a 3 y pico, pero simplemente porque en los vinilos no entraban y tal, bueno, por temas de cómo era la música antes. Pero es lo que digo, en los años 80 las canciones eran mucho más largas que ahora porque la gente escuchaba música de otra manera. Ahora tenemos muchísima variedad y queremos escuchar una canción que acabe rápido para ponernos a escuchar otra y ponernos a escuchar otra porque tenemos todo en la puntita de nuestros dedos. Entonces tú te comprabas un disco y querías que ese disco te aprovechara y querías que las canciones te aprovecharan y que fueran un poquito largas y que las disfrutaras más y que te durara más el disco. Si te comprabas un disco y en 10 minutos ya te lo habías escuchado, pues ¿para qué te lo ibas a comprar, no? De todas maneras, aunque haya canciones muy largas, hay canciones de más de 6 minutos, sí es verdad que están muy chulas. A mí no me aburren. Yo me pongo a escucharlas y justamente cuando ya estoy diciendo uff, esta canción se podía terminar ya, justo se termina, lo cual es perfecto, o sea que está muy chuli. Luego, me gusta mucho también que en temas, aunque no es súper transgresora y tal, sí que se ven ya ahí atisbos de lo rebelde que luego iba a ser. Con los temas que hemos hablado de la sexualidad, con los temas de independencia y de plantarse ante los hombres y decir, vamos a ver, aquí no voy a estar yo aquí a tu disposición tal y cual, ¿no? Que tira mucho también para el girl power, que fue tan importante en los 80 y tal, y en el cual Madonna jugó un papel muy importante también, pues por cosas como estas. No sé, me ha sorprendido bastante, porque pensaba que me iba a aburrir el disco, pensaba que no me iba a gustar, pensaba que me iba a sonar a viejo y a mal hecho, pero no, para nada. Además es que justo ahora, en 2020, que está tan de moda todo lo de los 80s, pues se escucha como si fuera un disco que acaba de salir, o sea, hay muchas canciones que me recuerdan mucho a What's Your Pleasure de Jesse Ware, que ha salido este año y que es un disco que es un de música, disco y funk de los 80 y muchas de las canciones suenan muy similares a estas. ¿Por qué? Porque está de moda ahora y nos suena muy guay. Así que ya está, eso es todo lo que tengo que decir del primer disco de Madonna. Me ha gustado mucho, tengo muchísimas ganas de continuar y ahora ya se viene después Like a Virgin, que ahí ya se empieza a liar la cosa, así que no os lo podéis perder. Seguidme en las redes sociales para enteraros de cuándo va a ser el directo escuchándolo, porque es que tenéis que estar ahí y ya, para enteraros de todas las cosas de las que no os estáis enterando porque os estáis perdiendo un montón de cosas si no estáis allí. Comentadme qué os ha parecido el disco, cuáles son vuestras favoritas, tal y cual no sé qué, si no os gusta, qué pensáis, todo lo que me queréis decir. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía, todas esas cosas que digo siempre y que ya está, que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!